Alabado sea Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, a los aquí presentes y los conectados a través de los medios de comunicación y la emisora católica Radio Paz, les damos una especial bienvenida a nuestra familia de St. Agnes en Key Biscayne, Florida. Hoy celebramos el 23º domingo del tiempo ordinario. Preside esta misa el Padre Fortin y el Diácono Farías. Por favor, pongámonos de pie. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o por la ilusión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, pero en nuestros pecados y nos lleva a la eterna. Cristo, ten piedad.
y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no les das la sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que agradaron desde el principio, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Como hermano amadísimo,
Él ya no es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo? Por lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Según San Lucas. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, asimismo no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Muchísimas lecturas de hoy, en la cual he hecho algunas notas, me gusta tomar notas siempre de lo que leo, o de lo que escucho, o de lo que veo. Vivimos en un tiempo muy complejo en este mundo en que vivimos. Un tiempo donde se nota tres grandes males y que debemos trabajar juntos, sobre todo desde la perspectiva de la mirada cristiana. Uno es la discriminación. Se discrimina a mucha gente en este mundo y solamente una persona amorosa puede comenzar a trabajar para que no haya más discriminación, amar a todos y a cada persona. El segundo mal que se ve es la pobreza en muchas situaciones. Es increíble la gran pobreza que hay en muchísimos países, inclusive en este, ¿sí? Más de 40 millones de personas pobres en Estados Unidos. Y eso se trabaja con ser solidarios, dejar de ser egoístas y compartir recursos que cada uno tengamos por el bien del otro, por el bien del que no tiene, le falta algo. Y el tercer punto del mal que tenemos que trabajar, que estas lecturas nos van a iluminar, es la ignorancia. Somos muy ignorantes. Y la ignorancia tenemos que realmente trabajarla con la educación, tener buena educación.
Y eso, como persona que pasó por las escuelas salesianas, gracias a Dios tuve excelentes profesores en aquellos tiempos, en mi adolescencia, y sobre todo cuando también tenía el profesorado, excelentes profesores, qué calidad de profesores, sobre todo los curas, que eran profesores, nos enseñaban muchos curas en aquel tiempo, ¿qué? Profesores, filosofía, psicología, teología, lógica, literatura, una belleza. ¿Por qué les digo esto? El ser humano de hoy necesitamos ir creciendo, desarrollándonos, y para eso la lectura de hoy, por lo que pude rescatar en los puntos que tomé, y estos puntos siempre lo digo a los estudiantes universitarios que están en sus primeros años de universidad, aprendan a tomar nota, aprendan a escuchar y tomar nota, aprendan a ver un video y tomar nota, y buscar el punto principal. ¿Y cuál es el punto principal de estas lecturas que, si estuvieron atentos y escuchamos, nos va a iluminar hoy a todos en nuestra vida? El libro de sabiduría que hemos leído. Imagínense, realmente fue escrito, el libro de sabiduría de Salomón fue escrito en griego, ¿sí? Supuestamente viene de la ciudad de Alejandría, alrededor de 100 años antes de Cristo, ¿sí? Y se incorpora a las Sagradas Escrituras. Pero ¿saben lo que es la sabiduría? Y esto es lo más importante que debemos hoy comprender. Ser sabio o buscar sabiduría es tratar de interpretar las Sagradas Escrituras para aplicarla a nuestra vida diaria. Por eso debemos leer la Biblia. Lo voy a repetir de nuevo porque nos olvidemos, para que no nos olvidemos. Tratar de interpretar las Sagradas Escrituras para aplicarlo a nuestra vida diaria. Vengo leyendo la Biblia desde el mejor regalo que me hizo mi propio hermano. A los 18 años, una Biblia de Jerusalén, bellísima, de papel de seda, que ahí la guardo como reliquia. Y ya me ha iluminado mi vida a lo largo de los años, me acompaña la palabra, el Logos, que ahora vamos a ver que es Jesucristo. Pero lamentablemente tenemos un grave problema y debemos comenzar por ser humildes, que debemos reconocer cada uno que somos limitados, que es imposible conocer a Dios desde nuestra condición humana. Solamente la gracia de Dios y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, podemos quizás ver algo de Dios en nuestra vida, pero Dios está presente en nuestra vida. Es como ayer que se suspendió Artemis, suspendió el vuelo por un liqueo, íbamos de nuevo, vamos a comenzar a explorar de nuevo el espacio, sobre todo ir a la luna. Es como que nuestra condición humana nos trae, nuestra forma de vivir y nuestra condición humana nos pesa en esta gravedad que no nos permite elevarnos a conocer a Dios. Tenemos que romper esa gravedad de esa condición humana en la cual Jesús le dice a sus apóstoles, nos dice a nosotros, ¿sí? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Oren sin cesar. Orar significa estar y buscar esa comunión con Dios, buscar a Dios en todos los momentos de nuestra vida diaria, tratando de ver cómo Él se comunica con nosotros. Para poder ser sabios, personas sanas, saludables, agradables, amorosas. Pero nuestra cultura, la cultura que vivimos de hoy, discriminatoria, de mucha pobreza, de mucha ignorancia, no nos permite crecer espiritualmente. No existe en nuestra cultura, en el mundo actual, lo espiritual. Y lo voy a terminar con eso, como escucharon la Sagrada Escritura en Génesis, porque viene de Génesis también lo que sabiduría rescata. Somos barro con el Espíritu de Dios. Somos barro con el Espíritu de Dios. Y para terminar con esta primera parte de este libro de sabiduría, para dejarnos pensar, porque es una belleza.
de Pierre Teilhard de Chardin, un jesuita francés, entre 1880 y 1950 vivió. Panteólogo, científico, filósofo, teólogo, maestro, dijo lo siguiente: nosotros no somos seres humanos experimentando la vida espiritual. Nosotros somos seres espirituales en la experiencia humana, insertados en la experiencia humana. Jesucristo bajó del cielo, bajó de lo divino, bajó del reino de Dios para mostrarnos a cada uno de nosotros cómo debemos vivir esta vida los seres humanos. Por eso es el logo, la palabra, Jesucristo. Necesitamos meternos en las Sagradas Escrituras para sacarle jugo a nuestra vida y que el Espíritu Santo comience a reflejarse cada día más en nuestra sociedad. Fíjense en Filemón, la lectura de Pablo hoy. Es una belleza porque Filemón es dentro del ciclo de litúrgico, los 3 años del ciclo litúrgico. Filemón aparece hoy y nada más que hoy en este ciclo. Sé que estamos en este tiempo. Y fíjense cómo realmente es una belleza de lectura. Porque Pablo, entre los años 61, 62, ¿no?, estaba en la cárcel. Estaba experimentando la privación de libertad, Pablo. Estaba preso. Y sin embargo, en ese contexto, Pablo no dejó de mostrar quién era y su experiencia de Dios a lo que estaban con él compartiendo. Y aquí está, realmente es una belleza, el discípulo. Que él era un esclavo, que se convirtió, creyó en Jesús. Y él está escribiendo a Filemón, un hermano de su comunidad, para que lo reciba. ¿Saben por qué? Porque él se había escapado. Onésimo se había escapado de Filemón. La relación esclavo-amo en aquel tiempo. Y escuchen bien, porque es una belleza como Dios nos va poniendo. Pablo destruye la institución de la esclavitud, pero no por vía legal. No es necesario eso. Es por vía real, en que de adelante Onésimo será conocido por Filemón como un hermano más, como una persona que tiene dignidad. Imagínense para todos en esa relación amo y esclavo que es continuó en el futuro, ¿no? Y en las comunidades cristianas, ¿cómo cuesta a los seres humanos? Interesante. Recién hace poco, y capaz todavía seguimos con otras clases de esclavitud. Pero Pablo pone la base de una forma en lo que es la relación. Cuando los dos se sientan, el amo y el esclavo, alrededor de la mesa, celebrando la cena de Jesús. No hay esclavo, no hay amo, hay hermano. No hay empleada doméstica, hay una hermana, hermano. Les dejo esto porque es trabajar en profundidad nuestras relaciones humanas, donde todos somos iguales. Para Dios no hay ninguna diferencia, para Dios no hay excepciones. Les dejo eso para pensar, por todo lo que debemos trabajar en nuestras relaciones, con todas las personas, no importa quién sea.
Y ahora llega la bellísima Evangelia. Tendrían que leer todo el capítulo de Lucas, el capítulo 14, para poder entender cómo viene Jesús escribiendo, varando en la mentalidad de la gente, para que la muchedumbre comprenda, y de pronto se enfoca a sus discípulos para que comprendamos algo: el costo de seguir a Jesús es un costo enorme, mis queridos hermanos. Yo hoy estoy acá por la gracia de Dios, que el viernes viajé para Gainesville, llevar a mi esposa a disfrutar un tiempo con mi hija, mi yerno, mis nietitos, mi nietita. Y volví ayer para estar con ustedes, porque estamos tratando de cubrir y darnos vacaciones, espacio. Padre Paguada tiene que tener su tiempo de balance, de desconectarse, ¿sí o no? No, perfecto. Y ahora, por favor, acompañen al Padre Fortín, que tiene que subir todo. ¿Sí? Iba. Yo acepté la misa de la tarde, pero el Padre Fortín dice: no te preocupes, sabio el Padre Fortín, generoso, bondadoso, dice: tú tienes que viajar nuevamente, después de esta misa puedes irte. ¡Wow! No es una relación esclavo-amo. Es una relación de hermanos. De hermanos. Porque yo soy siervo, como diácono soy siervo, ¿sí? Un sirviente. Yo dependo de las órdenes de mis padres, de mis sacerdotes, de mis obispos. Yo no hago nada por mí mismo. Por eso es una belleza la lectura de hoy, porque todo tiene un sacrificio. Y nos está diciendo hoy Jesús a todos nosotros que aprendamos a reflexionar sobre la vida cristiana y lo que Dios nos está pidiendo cada día, cada uno de nosotros. Reflexionemos, por eso toma estas dos partes para ayudarnos a reflexionar, ¿no? Aquel que va a construir tiene que sentarse a hacer cuentas, a mirar cuánto va a gastar el material, a medir para no quedarse ahí. Y la segunda es la del rey, ¿no? Que va a ir a luchar contra el otro ejército, tiene que medir lo que tiene, si va a ganar o perder. Hay que ser inteligentes, sabios, prudentes. El sacrificio de seguir a Jesús tiene un costo. Y el costo es la renuncia total a nuestras vidas. Tu prioridad es Dios. No es tu esposa o tus hijos. Tu prioridad número uno es Dios. ¿Se acuerdan? Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado por añadidura. Tu esposa, tus hijos, todo se va a dar por añadidura, pero primero es el reino de Dios. Pero siempre buscamos la añadidura en nosotros. Y ahí es donde perdemos. Ahí es donde perdemos. Por eso, ya no es, ahí tomé un statement, ya no es Dios para mí, soy yo. ¿Me escucharon? Ya no es Dios para mí, soy yo para Dios. Ese es el verdadero sentido de relacionarnos con Dios. Que nos libra de nosotros mismos ser centro de nuestro egoísmo y nos enfoca en el centro único, que es Dios. Fíjense en Génesis, en este momento que lo relacioné y me hizo acordar. Génesis, cuando Jesús tenía, dice Jesús, cuando Dios tenía la costumbre diaria de conversar con Adán y de pronto Adán se le desapareció. Escondió. Algo hizo para esconderse. Piensa porque es profundo también esto, ¿eh? Pero lo voy a simplificar de una manera sencilla. Nos está preguntando en la pregunta que le hizo Dios a Adán: ¿dónde estás, Adán? Pongan su nombre, pongan mi nombre. ¿Dónde estás, Adán, con respecto a Dios, con respecto a ti mismo?
con respecto a los demás. ¿Dónde estás? ¿Te has tomado conciencia que estás escondido de todos eso y te estás perdiendo de vivir esta vida al no relacionarte con Dios, al no relacionarte con el prójimo y al no relacionarte, conocerte a vos mismo, quererte, amarte a vos mismo tal como soy? Yo me tuve que aceptar, no soy alto, rubio, de ojos celestes. Me aprendí a amar a lo largo de mi vida, y eso es la belleza, y a cuidarme y a quererme. Por eso hoy, en esta lectura, nos está llamando Dios a ser cada uno de nosotros para el reino, para desarrollar el reino de Dios en este mundo. Eso es nuestra tarea. Somos 2 millones, faltan 6 millones más para alcanzar en este momento. Nos está invitando a construir, nos está invitando a vivir esta vida con los criterios del reino de Dios. Vivimos bajo los criterios del reino de Dios. No necesitamos morirnos para experimentar el reino de Dios. Podemos ya experimentarlo, ¿no, hermana? Ya podemos experimentarlo. Si encarnamos lo que Jesús nos enseña en nuestra vida, hay que meterse en esta aventura de convertirnos al reino, de crecer para el reino, de esperar en el reino, pues todo es basado en el reino. Tenemos que ser hacedores de paz en este mundo, tenemos que ser reconciliadores, reconciliarnos todos. Tenemos que hacer amantes de los seres humanos, amantes, lovers of the human beings, de cada ser humano. Porque eso es Jesús, eso es Dios, es amante de cada ser humano. Por eso los fariseos lo criticaban a Jesús, si ustedes leen su evangelio, porque andaba siempre, y lo criticaban porque andaba siempre entre la muchedumbre, la gente, los pecadores, los alejados de Dios. Y hay algo que, con esto es parte de mi tesis que estoy trabajando, ser perdonadores. Si no perdonamos, no entramos en el reino de Dios. Tenemos que aprender a perdonar como Jesús nos perdonó. La cruz. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Veo que hay un gran silencio, y ese silencio es bueno, porque Dios nos está ayudando a crecer en esta vida. Y como le digo a los jóvenes, a los niños, jóvenes y niñas, hoy, aprendan a crecer en sabiduría, estatura y gracia. Sabiduría, distinguir entre lo bueno y lo malo. Estatura, crecer sanamente, en todo sentido, emocional, socialmente, psicológicamente, intelectualmente, ser amigo de todos. Y en gracia, aprender a ser amigo de Dios. Y eso es para todos nosotros. Que Dios nos dé la gracia de ir creciendo en el reino de Dios. Amén. Señor Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible, glorioso Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo por ello, por nosotros, los hombres y por nuestra salvación, Padre del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó a María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras.
cielo. Está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Gloria al Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por profetas, con la Iglesia Jesús, Santa, Católica y Apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo. Confiados en su amor con nosotros, llevamos estas oraciones a nuestro Padre Celestial. Para que quienes han dedicado su vida al servicio de Cristo en la Iglesia sean bendecidos con fortaleza y perseverancia para permanecer fieles a sus promesas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que los líderes mundiales sean guiados por el Espíritu para atender las necesidades de los más débiles y vulnerables, especialmente de los no nacidos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Con los que padecen dolencias, sean consolados por la presencia de Cristo caminando con ellos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los aquí reunidos podamos ser bendecidos con la gracia de dejar las cosas de este mundo a fin de perseguir las cosas de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que todos los que han muerto puedan vivir en la luz y paz de la presencia de Dios en el cielo para siempre, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las intenciones que llevamos en el corazón, las presentadas ante el Santísimo Sacramento y las ofrecidas en esta misa, por la salud de Elberita Frías, el niño Maximiliano González, por Mariela Azad y María Fernanda Marcusi, por nuestro proyecto Building with Joy, por el descanso eterno de Gonzalo Marino Rego, Dalia Palacios, Paulina Parada. Oremos al Señor. Padre amoroso, sabiendo que nunca caminamos solos, te pedimos que escuches y respondas nuestras oraciones por medio de tu Hijo Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Somos parte de esta familia de Dios, la comunidad de San Andrés. Su generosidad nos ayudará a continuar nuestro servicio. Muchas gracias. Santos misterios, todos quedemos unidos
en un y mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias, Señor, nuestro Dios. Verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación. Darle gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles, los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. De tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acaba la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Podemos darnos fraternalmente la paz. Thank you.
recibe la Santa Comunión. Para todos aquellos que participan virtualmente de esta celebración, les invito a hacer el siguiente acto de comunión espiritual. Dios mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Puesto que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me unieras totalmente a ti. Nunca me permitas separarme de ti. Amén.
parte de esta familia de Dios, la comunidad de Saint Agnes. Su generosidad nos ayudará a continuar nuestro servicio. Los mujeres pasarán una segunda colecta para la Universidad Católica de América. Con su donación estará apoyando a los futuros líderes católicos, quienes están siendo formados con una excelente educación arraigada en la fe. Este lunes, 5 de septiembre, en conmemoración de Labor Day, habrá una sola misa a las 10 de la mañana. No tendremos adoración y la oficina pastoral estará cerrada. El próximo fin de semana comienza el horario regular de misas. La misa del sábado será a las 8:30 a.m. Las misas en inglés los domingos en la mañana serán a las 8:30, 10 y 11:30. Para más detalles sobre misas y confesiones, visite nuestro sitio web o revise los volantes en la entrada del auditorio. El nuevo horario de la oficina pastoral es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 12 de mediodía y de 12:30 a 4 de la tarde. El coro de los niños Agnes estará de regreso en la misa familiar de las 10 de la mañana todos los domingos. Invitamos a todos los niños a inscribirse. Las prácticas se llevarán a cabo antes de que comience la misa. Y ahora mi amigo Alejandro le va a dar un anuncio. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Los quiero invitar a todos para este viernes a las 6:30 al Marlin Stadium. Va a haber una noche católica. El arzobispo va a ser la persona encargada de lanzar la primera pelota. Va un grupo de San Agnes en familia, en comunidad, aprovechando para llevar a los muchachos, los abuelos, a todos. Las entradas valen $27. Voy a estar ayudando afuera para que quien quiera comprarlas. Vamos a acompañar a varias parroquias y hacer presencia como lo que siempre hemos sido, una gran familia. El viernes a las 6:30 de la tarde, Marlin Stadium contra los Mets. Esperemos ganar. Gracias y lo esperamos el viernes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, quería pasar por aquí porque quería invitar a todos los jóvenes que están aquí en esta misa y bueno, a todos los papás que tienen hijos también, que les llaman a sus hijos, que para el retiro de FETA, que es el 30 de septiembre, del 30 de septiembre al 2 de octubre. De viernes a domingo, es un retiro bastante bonito donde nos unimos en comunidad para, bueno, para alabar a Dios, para conectarnos con nosotros mismos. En un mundo lleno de tantas distracciones y de tanto ruido, a veces es importante escuchar lo que Dios nos quiere decir. Me parece que este retiro es un sitio excelente para escuchar lo que Dios nos quiere decir, para que nos guíe, nos lleve en el camino que debemos ir. Y bueno, también para unirnos con personas jóvenes, un retiro para gente jóvenes de 18 para arriba. Y bueno, es una comunidad bien bonita donde te unes con personas, haces muchos amigos. La verdad que yo estoy muy agradecido con la comunidad que encontré ahí. Hoy en día puedo decir que son como mi familia y bueno, de verdad que lo recomiendo demasiado, recomiendo que lleguen a sus hijos y los jóvenes que están aquí, de verdad, se los recomiendo demasiado. Y nada. Un breve anuncio, me dicen. Ya decirles que este martes estamos comenzando las clases de las catequesis. Martes, miércoles y domingo de esta semana van a comenzar los niños de pre-K 4 a tercer grado, a las clases de comunión. Los más mayorcitos de cuarto grado a octavo y high school comienzan la siguiente semana. Por favor, a los que no se han registrado, háganle saber que estamos comenzando las clases de catequesis. Los que ya se han inscrito van a recibir un email indicándoles la clase y la catequista que tendrán. Y los que no se han inscrito no lo saben, por favor ayúdennos a correr la voz. Si se registran entre hoy y el martes, no van a estar en las listas, porque mañana es Labor Day y todo el mundo va a estar en su casa. Así que los invitamos a que se registren para comenzar la siguiente semana. Igual, si hay adultos que necesitan clases para los sacramentos, las clases comenzarán en octubre.
en un año, en menos de un año, se preparan para recibir bautismo, comunión y confirmación si lo necesitan, y las clases son los martes de 7:30 a 9:00. Todas las inscripciones están online y pueden acceder entrando a la página web de la parroquia. Muchas gracias. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes los dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, el poderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias a Dios.